Vivía en un alquiler. Hace un mes atrás no podía pagar más. Entonces me echaron, porque realmente es mentira que no te echan del alquiler. Te echan del alquiler. Somos bastante en la casa. Somos 8 y mi hija ya tiene su criatura. Y yo soy peluquera, voy y trabajo a domicilio, hago manicura y esas cosas, y hoy en día no tengo trabajo. Tengo 2-3 cabezas por semana y nada, no me alcanza tampoco. Y ahora estoy sin trabajo, yo me quedé sin trabajo cuando empezó la cuarentena. Yo trabajaba en una parrilla. Y nosotros teníamos nuestra casa y bueno, nos echaron. Nos echó el padre de mis hijos, nos echó. Estamos mal. No. Esta pandemia nos cortó al medio todo, no es que una solamente. A mucha gente directamente nos sacó del sistema. Mi nombre es Luis y hace un mes y 2 días que estamos en la toma. Somos parte de los vecinos de acá de San Martín. Mi nombre es Juana, soy de acá del barrio San Martín. Mi nombre es Yanina, estoy acá en la toma por una necesidad. Tengo 2 chicos, no tengo dónde estar, me cansé. Un día a la noche mi marido me quiso pegar, agarré a los nenes, llamé un móvil, hice la denuncia. El papá de mis hijos no me quiere entregar la ropa de los chicos, ni mi ropa, no me ayuda en nada. Y así estamos, tratando de sobrevivir. Yo tengo una casilla que la transporté de acá para allá y hoy en día se está destruyendo de llevarla de acá para allá. Bueno, hoy estoy acá en la toma por eso mismo, para allá poder traerla y tener donde vivir. El tema de la toma de tierras es una oleada en todos lados, por esto que te decía de la crisis. La gente no puede salir a comprar un terreno y tiene que o vive con la madre o con el padre, o alquilan, y al no laburar no podés acceder a un terreno. Por eso es en todos lados. Hay gente en La Plata, también está en el sector en Quilmes, en Lomas. Tuvimos que dormir en intemperie una semana. Y recién ahí pudimos lograr tener un poquito de terreno. Aguantando frío, lluvia, con mis compañeros, tratando de socorrernos uno a los otros. Acá ayudo a cocinar a los compañeros que están acá haciendo el aguante, porque todo cuesta y hay mucha gente que no tiene un plato de comida. Nosotros nos organizamos, hicimos un grupo, que hay vecinos, nos turnamos para quedar unos cuantos un día, otros cuantos otro día, mientras uno, bueno, puedan descansar. Así cuidan entre todos acá el lugar. Tenemos un grupo de delegados de todos los manzaneros, que nos juntamos cada vez que hay alguna inquietud, la gente se junta y se reúne pacíficamente, aclaramos las cosas y vamos viendo el día a día todo lo que sea mejor. Ahora estamos hablando con el tema del poste de luz, de todo lo que es iluminación. Estamos también tratando de hablar con la gente del fondo para que en el fondo podamos poner una escuela de primaria, secundaria, jardín infantes. Tuvimos problemas con los dueños de los caballos. Ese día me pegó un gran susto, pensando que mi hijo de 12 años estaba en el medio, y vinieron a los berrincazos, a los escopetazos, cosas que ellos empezaron primero, no la gente la toma, no como cuentan los demás. Lo digo porque yo lo viví en carne propia y asustada. A mis nenes no los traigo por miedo de que vengan a desalojarnos. Y yo no me quiero arriesgar a traer y que me saquen lo único que tengo, lo único y poco. Ahí había bastante patrulla, pero no da para arriesgarnos tampoco. No. Estamos esperando que nos den el ok para traer las cosas. El problema acá es la incertidumbre. Por eso le digo a los jueces eso, que tanto abogamos porque la justicia actúe y actúe del lado de la gente. Y bueno, y ahora estamos todos en la justicia tratando de llegar al dueño o lo que fuese, y no aparece el dueño legítimo con un título que diga esto es mío. Querían suspender a nuestros abogados por defendernos. Entonces, alguien que nos está defendiendo por defendernos, ¿los van a suspender a los agremiales? Por la parte judicial, que gracias a las organizaciones que nos dan siempre un apoyo y no...
y nos brindan siempre la mejor opción de qué hacer y qué no hacer. Hicieron una presentación, las orgas con su grupo de abogados, y apelaron al desalojo. Queremos, bueno, era frenar el desalojo, que en parte estaría, pero siempre la amenaza del desalojo está. Y las movilizaciones se hicieron porque gracias a las organizaciones que estuvieron siempre presentes, nos dijeron: vecinos, si ustedes quieren lo apoyamos, y nosotros por eso fuimos. Porque si no, solo sería muy, para los vecinos, sería muy difícil la organización, eso es la verdad. Gracias a toda la gente del Polo Obrero, de Adiós Santillán, nosotros todavía estamos acá. Vos vas con un proyecto de algún barrio para urbanizar una calle, para llevar agua, para bajar luz o lo que sea, te dicen que no hay recursos, pero vos ves siempre lo que se gasta, ¿no?, en el aparato represivo de la policía. El hostigamiento siempre está de todos lados, policías, gente comunes, siempre, siempre. Y muchas veces no piensan que hay muchos chicos. La Inendad nos apoyó y ella misma dijo que estos terrenos eran libres. Y de un día para el otro, ¿por qué borró todas las publicaciones de su página de Facebook? Y puso que nosotros estamos tomando terrenos que son privados, ¿no? Eso. Y ahora se lava las manos. Lamentablemente el gobierno de turno, los gobiernos de intendencia de turno, nos dijeron que solamente se encargara la justicia de lo nuestro. Y acá estamos. Queremos tener un pedacito de tierra donde nuestros hijos puedan crecer y tener lo suyo, ¿no? Estoy acá en La Toma, al igual que todos los vecinos, que mis compañeros, peleando y luchando para ganar esto. Nosotros necesitamos vivir acá. Sí, ya vine para quedarme. Desde el día que vine no me fui. Algunas personas están en contra de esto, pero si esto no tiene dueño, estaría bueno que la gente que tiene, que ya tiene su casa, que tuvo la posibilidad de comprárselo, porque antes era más fácil comprarse un terreno. Ahora, aunque trabajes, mi pareja trabaja, yo también vendo en ferias, iba a vender en ferias con él, y juntábamos plata y no podíamos, solamente alcanzaba para comer y pagar los servicios. Estaría bueno que le den la posibilidad a las familias que necesitamos. Yo soy mamá de 3 nenes, estoy sola, mi pareja se murió hace un año. Y nada, siempre en la lucha. Yo veo que hay otras mujeres igual que yo que se rebuscan, papás solos también, con chicos acá. Nada, yo estoy luchando acá por un pedazo de tierra para mi hijo, en futuro. Esperando de que nos den un sí, de que nos podamos quedar con las tierras. Yo creo que nadie viene a jugar acá. Yo particularmente no vengo a jugar acá. Vengo a que mis hijos tengan un pedacito de terreno, a poder criarlos como se deben. En todos lados se están tomando tierras porque todos quieren tener un terreno donde vivir dignamente con su familia, ¿no? Que es un derecho que tenemos todos. Es que no queremos nada regalado, sino que queremos un plan de pago para poder pagarlo, que sea accesible para todos, porque no todos tenemos un trabajo seguro. Queremos que la gente nos escuche y que nos apoye a ganar esta tierra. Esto no es capricho, esto es lo necesitamos, señor juez, lo necesitamos, ni más ni menos. Yo ahora veo el día a día cuando hago la merienda para los chicos, que vienen y nos piden que mañana van a hacer otra vez, mañana qué van a hacer, y a mí me agarra una ternura. Yo tengo a mi hijo y digo, ¿qué? Me viene y necesita, si llega a necesitar esa necesidad, como veo que alguno me da un... Entonces, ayudo. Yo le digo, yo no voy a dejar de ayudar porque la gente acá necesita de verdad.